Bien, buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Eh, eh, qué bueno que estamos todos aquí. Eh. Eh, me imagino que faltan personas, ¿verdad? Pero ahorita llegan. Vamos, vamos a iniciar esta segunda sesión dedicada a Stalin. Vamos un poco desfasados, pero nos faltan, incluyendo esta sesión, cuatro sesiones y eh, terminamos hoy Stalin. Las siguientes dos sesiones las dedicamos a Mao y la última sesión la dedicamos al mariscal tito ¿Mm? bueno entonces vamos a, a, a reanudar pues esto de hombres en su siglo con este personaje terrible pero eh, que impacta enormemente la historia del siglo xx no se puede entender la historia del siglo xx sin el bolchevismo y sin stalin ¿Sí? Sin el Estado totalitario que él va a implementar, no solamente en la Unión, en la Unión Soviética, en, su, en Rusia, en, en el Imperio Ruso o en las Rusias, sino además eh, todo esto se va a extender a Europa Oriental después de la Segunda Guerra Mundial y va a haber alianzas, eh, va a haber una difusión del de estalinismo en China. Mao es un estalinista, aunque algunos dirían que si hubiera sobrevivido. Eh, Stalin, eh, si hubiera seguido viviendo, se si hubiera enfrentado con Mao terriblemente. Pero Mao es un estalinista, eh, despliega el estalinismo en, en China. Pero bueno, eh, ¿quién es Stalin? Stalin nace en 1878, muere en 1953. Se tienen ahora muchos textos sobre su vida. Porque a raíz de la caída de, del comunismo, del muro de Berlín en 1989, se han ido abriendo los archivos eh, que había en el, en el mundo comunista. Y entonces hay muchos estudios que recogen fuentes nuevas que antes pues, no se tenían. sí. Y más o menos confirman los estudios que se habían realizado anteriormente. Pero. Iluminan, iluminan eh, con más fuerza, ¿sí? Eh, estos nuevos textos iluminan las figuras, en este caso la figura de, de Stalin. Él, él, él no es ruso, ¿sí? Cuando hablamos de las Rusias, cuando hablamos de la unión de repúblicas socialistas soviéticas, estamos hablando de un conglomerado muy diverso de pueblos. De razas, de culturas, de religiones, ¿sí? Que fueron incorporadas poco a poco y gradualmente por el imperio ruso en singular, ¿sí? Pero el título del zar era el zar de todas las Rusias. ¿Sí? y entonces él no es ruso. él va a nacer eh, pegado al mar negro en esa zona que llamamos el cáucaso, una zona montañosa, bellísima, una zona con una variedad de, de climas enorme. sí, y ahí va a estar, por ejemplo, armenia, ahí va a estar georgia, donde él nace. nace en gori, una, una pequeña ciudad. Cercana, cercana a Tiflis, que es la capital de esta, de esta zona del Cáucaso. Él hasta los ocho años aprende ruso. Es un niño extraordinario, es, 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 es una persona con una inteligencia sobresaliente, pero que no la pule con una educación sofisticada. ¿sí? Va a tener eh, desde adulto. Eh, una biblioteca personal, que luego él, al ser el amo de Rusia, recuerden cómo le dice a su mamá, su mamá le pregunta, ¿a qué te dedicas ahora? Está, estamos hablando de 1935 más o menos, y Stalin le dice, ¿te acuerdas del zar? Ahora yo soy el nuevo zar. ¿Verdad? Bueno, él, como nuevo zar, va a tener una biblioteca personal de unos 20 mil volúmenes. ¿sí? Es, es, un, es un gran lector. Es también como es todos estos personajes, como Roosevelt, Churchill, el mismo Hitler, obviamente Goebbels, ¿sí? son amantes del cine. ¿sí? Recuerden cómo el cine soviético va a ser desplegado desde un principio porque tiene un enorme potencial para eh, la comunicación. Algunos dirían para la manipulación. Los estados totalitarios utilizan mucho el cine y Stalin es un cinéfilo, sí. Eh, le encanta el cine y bueno, en, en, en las noches en que va a beber mucho, que son casi todas, sí, eh, eh, tiene un intermedio, un intermedio de tres, cuatro horas de películas, ¿verdad? Eh, bueno, entonces tiene una biblioteca enorme, es un niño eh, inteligentísimo. Su papá es un zapatero, ¿sí? Eh, con muchos rencores, eh, alcohólico, con un genio este, terrible, ¿sí? Y va a maltratar, va a maltratar a su hijo. Eh, la pareja, los papás de Stalin, nada más tienen a Stalin, ¿sí? Tuvieron un hijo un poco más grande que un bebé, murió, ¿sí? Y entonces él es el único superviviente. Su mamá es una mujer que saca avante a su hijo es huérfana, pero Catarina, Catarina eh, va a darle la mejor educación posible, se dedica a trabajar en casas, en casas ajenas, lavar la ropa, limpiar, limpiar la casa, ¿sí? no se lleva bien con, con su esposo, de hecho vive, vive en vidas separadas y… Eh, va a promover a este niño en los colegios de Gori. Luego va a conseguir incluso que se le admita en el seminario de Tiflis, en el seminario ortodoxo. Acuérdense que aquí está el cristianismo ortodoxo de origen griego, ¿sí? eh, muy parecido al catolicismo, de hecho actualmente... La vida sacramental de un católico puede hacerla en, en el mundo ortodoxo, o un cristiano ortodoxo puede comulgar, confesarse en, en el mundo católico. Sí, es prácticamente igual. Eh, él va a estar ahí en el seminario eh, de los 16 a los 19 años, no termina el seminario, sale, sale de, de, de ahí. Eh, le gusta la poesía, le gustan los libros y obviamente desde muy jovencito hay una penetración de las ideas radicales ¿sí? Cuando no hay eh, eh, Rusia Rusia es como latinoamérica sí Cuando no hay una burguesía que sirva de puente entre la política y las ideas las ideas se radicalizan mucho se vuelven abstractas y entonces los intelectuales caen en la utopía. En el infantilismo, ¿sí? Como lo estamos viendo, como lo estamos viendo, eh, las masas, el, el hombre masa, con todo respeto, todos somos hombre masas en esta sociedad de masas, pero tenemos ciertas dimensiones en las que no lo somos, ¿sí? Pero en general el hombre masa es muy infantil, ¿sí? No disierne que sus ideas están en una dimensión de abstracción, frente a las realidades, ¿sí? entonces recuerden la madurez es la realidad, el principio de realidad y el principio de realidad siempre son las fronteras, las limitaciones, los recursos escasos, etcétera, les digo todo esto porque la inteligencia, ¿eh? ese término que se acuña en Europa para ubicar a la clase intelectual rusa, la inteligencia rusa es sumamente utópica, ¿sí? es sumamente utópica y entonces el comunismo tiene ahí campo fértil, ¿Por qué? Porque el comunismo es utópico, sí. Y entonces se, va a desar se van a desarrollar fuertemente en esa zona muy atrasada de Europa las ideas comunistas. ¿sí? Y de hecho ahí se va a dar la primera sociedad, entre comillas, comunista. ¿sí? Entonces, Stalin, desde los 16, 17 años, eh, se va a vincular con las ideas comunistas, las ideas de Marx, ¿sí? y obviamente eso incluye el ateísmo, y a los 19 años se sale se sale de, del seminario, bueno, lo salen, no cumple los exámenes, se retira, no los presenta, y bueno, se dice que es expulsado, pero más que nada se da de baja. ¿eh? tampoco él no va a ser un come curas de corazón. para nada, no va a odiar la, la iglesia. de hecho, recuerden que se van, van a correr rumores acerca de su paternidad. o sea, quién era su papá? en realidad, ¿sí? eh, ha, porque como la mamá trabajaba en muchos lugares, ¿sí? eh, había rumores acerca de, de la posición de su mamá en estos lugares ¿sí? y muchos de estos lugares eran con sacerdotes ¿sí? y entonces eh, se, se, se dice que tal vez haya sido hijo de un sacerdote ¿sí? o de un comerciante rico etcétera, ¿sí? eh, durante mucho tiempo se creyó que era hijo de su papá ¿Eh? De su papá, de su papá, este zapatero, ¿verdad? Pero eh, eh, todo esto se basaba en una fotografía. ¿Mm? Esa fotografía del zapatero y la fotografía de Stalin eh, tenían similitudes, ¿sí? Pero ahora resulta que la fotografía del zapatero no era del zapatero, ¿sí? Entonces, bueno, son pequeños detalles, ¿verdad? Pero vaya, él, él, aquí lo importante es que Stalin no trae un rencor por la iglesia. Claro que la va a masacrar, la va a destruir. ¿Sí? Y cuando la necesita en la Segunda Guerra Mundial, va a volver a reconstruirla, a acudir a ella, en la Gran Guerra Patria. ¿sí? La patria tiene que ver con la sangre, con la tierra, pero también con la religión. ¿verdad? Cuando hablamos de, de la patria mexicana, no podemos excluir a la guadalupana. ¿sí? Entonces, eh, la religión está, está ahí presente. Pero entonces, él, él crece, claro, en un entorno violentísimo desde la familia, desde el hogar. Pero además el Cáucaso es violentísimo. ¿Por qué? Porque es una zona de colonización y los montañeses eh, son, son de pocas pulgas. ¿sí? La montaña es de gente independiente y como ahí va a haber mucha riqueza, mineral, eh, salud, y, 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 y está entre los dos mares, el Mar Negro y el Mar Caspio, y van a encontrar petróleo. Hacia 1870, 1880, y va a haber muchas inversiones europeas ahí, los Rothschild, los Nobel, etc. Entonces es una zona muy rica. Entonces los rusos eh, van a tratar de rusificar la zona, sí, a viento y marea, y entonces va a haber un encontronazo ahí con el Islam. O es sea, zona también del Islam, la que da hacia el mar Caspio. Eh, entonces ahí, ahí está Chechenia, ¿eh? que ha ocasionado bastantes dolores de cabeza a, este, a esta Rusia. Verdad actual. Bueno, entonces él tiene un, digamos un entorno de, vi de violencia desde la casa y del mundo del Cáucaso. Tremendo, sí. Eh, se, se es conquistado por el movimiento socialista, podríamos decir, y su vida profesional de los 20 a los 40 años va a ser de terrorista, terrorista. Entonces se acostumbra a estar en un mundo prácticamente sin ley. ¿Sí? Eh, en un mundo en donde él hace la ley, ¿Mm? entonces se va dando una programación, una estructura de un hombre autónomo que dice: Yo, yo construyo la realidad. ¿Sí? Y si la realidad se me opone, ¿qué hago? ¿Qué hace un terrorista? Lo liquido, lo destruyo. ¿Mm? Acuérdense esa palabra que inventan los estalinistas: liquidar al otro. ¿Qué pasó con Trotsky en 1940? Fue liquidado, o sea, lo asesinaron. ¿Eh? Okay, cuidado con esas palabras. Son eufemismos, sí. Y las tiranías son muy dadas a ir creando palabras, sí, que no dicen verdaderamente la realidad, ¿sí? Entonces al pan pan y al vino vino. Como decía Confucio, lo primero que hace una tiranía es cambiar el sentido de las palabras o introducir palabras suaves para decir cosas terribles, sí. La solución total al problema judío, ¿sí? o sea matarlos. Así de sencillo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ir a las palabras correctas. Matar a los judíos. ¿m? En lugar de la solución final al problema judío. ¿Verdad? Bueno, él entonces se va a acostumbrar a estas palabras. Se va a acostumbrar a este lenguaje. Se va a acostumbrar a hacer de 1900 a 1917. Nace en el 78. De los 22 a los 39 años, los 40 años, dos décadas, hacer lo que le da la gana. A vivir en el mundo de violencia. Es un hombre que no se queda nada más en el Cáucaso, ¿sí? sale del Cáucaso, eso es bien importante. Y entonces va a Europa y prácticamente recorre toda Europa. ¿Mm? Recorre toda Europa, tal vez no conoció Italia, pero en general eh, conoce la Europa continental, conoce Inglaterra, y ahí se encuentra con los exiliados del comunismo ruso. ¿sí? Conoce a todos. ¿Sí? Desde luego a Lenin en 1906, a Sinoviev, a Kamenev, a Bujarín, eh, a Molotov, a todas eh, las grandes figuras del comunismo después de que los bolcheviques llegan al poder en 1917, él las conoce desde antes, como diría, como diría el ranchero, ¿verdad? Y entonces es, es un hombre que viaja, pero que al mismo tiempo sus raíces están en Rusia. Y, y eso le va a dar mucha fuerza. Porque la mayor parte de la élite bolchevique es una élite exiliada que regresa, ¿sí? Y exiliada por décadas, ¿sí? Por ejemplo, Lenin se fue muy jovencito, se fue muy jovencito de, de Rusia, porque un hermano de él estuvo implicado, lo aborcan, eh, eh, estuvo implicado en uno de los atentados contra el zar, ¿sí? Entonces él, él huye, él huye y se queda viviendo en, en Europa como 30 años, hasta que regresa. ¿sí? Stalin no. Stalin tiene las raíces en el Cáucaso, tiene las raíces en Rusia, va y viene. Entonces es un hombre que conoce muy bien el medio ruso y eso va a ser un activo muy importante para los bolcheviques cuando lleguen al poder. ¿sí? Es, es, es como, como un cacique, un caudillo, tiene un pie en un lugar y un pie en otro, entonces es un puente. Es un puente que comunica, digamos, a los comunistas rusos con los comunistas del exilio. ¿Sí? Eso es algo que le va a dar bastante poder. Y aparte, es un hacedor. Es un hacedor. No es un intelectual, le gustan los libros, pero no es un intelectual. Aunque, aunque escribe un texto en 1913 eh, sobre las nacionalidades, que era algo muy importante en el Imperio Ruso. ¿Sí? Y entonces él habla de Marx y las nacionalidades. Y, y ese es un texto, quizá el mejor de él, que va a traicionar totalmente. Es un texto en donde él dice que del marxismo se desprende el respeto a las autonomías. Del marxismo se, se, se desprende el respeto a las diversas culturas. ¿Sí? ¿Qué hace él cuando la revolución bolchevique llega al poder en 1917? ¿sí? Es nombrado comisario. Fíjense el nombrecito, comisario. Ahí todos son comisarios. ¿Mm? Tienen comisiones, obviamente. Pero el comisario también está empistolado. ¿eh? Utiliza la fuerza, el comisario. Entonces, comisario de las nacionalidades es nombrado él. ¿sí? ¿Y qué va a hacer? Muchas nacionalidades van a decir, pensé paro y creo un país. Y él dice, no se va nadie. ¿Sí? Incluso destruye los nacionalismos. Los ahoga totalmente. Entonces, vamos a tener como un tirano ruso, un zar ruso, sí, pero de origen georgiano. y entonces, como tiene un origen distinto, ¿sí? se rusifica más. ¿Eh? eso también hay que, hay que, hay que entenderlo. Eh, lo dejamos nosotros eh, también con la idea de que, como muchos otros terroristas socialistas, enemigos del zarismo, van a ser enviados a prisión. una prisión, bastante light. ¿Sí? Terrible desde luego, como cualquier prisión, ¿sí? Y más si estás en Siberia, y más si estás en el, en el Polo Norte, en el Ártico, desde luego, ¿sí? Pero si la comparamos con las prisiones que los bolcheviques crearon desde el primer instante que tienen el poder, desde 1917, fines del 17, no, son vacaciones. ¿sí? Una cosa es el Gulag, terrible, tremendo, ¿Sí? Y otra cosa son estas prisiones zaristas. Él está, entre comillas, siete veces, siete veces en estas, en estas prisiones, va y viene, se escapa, puede leer, hace vida marital, tiene hijos ¿sí? eh, con, con varias mujeres en, 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 en estas prisiones. ¿sí? Y del Cáucaso también, hacia 1912, salta a ser operador político de los bolcheviques en las grandes ciudades rusas, en Moscú. En San Petersburgo. Entonces es, es un hombre con una preparación, digamos, profesional en la agitación, en el movimiento terrorista tremendo, sí. Cuando Rusia entra en la Primera Guerra Mundial está mal preparada, sí. Entra como aliada de Francia, ¿verdad? Entra como aliada de Francia para eso, esos imperios centrales que son de habla alemana alemania y austria-hungría pudieran dividir sus fuerzas o tuvieran que dividir sus fuerzas sí entre dos enemigos el enemigo francés inglés sí y el enemigo ruso sí pero rusia está mal preparada rusia está mal preparada y entonces la guerra va, le va a suponer un esfuerzo terrible que la va a llevar a la revolución a la revolución social sí sus generales no son brillantes hay uno que otro, desde luego, eh, pero pierden las batallas. No es una guerra de trincheras, es una guerra de posiciones, porque ahí son grandes estepas, enormes llanuras, y, y no se presta a, a, a hacer una zona densamente poblada, como Bélgica, como el norte de Francia, donde se, van a, se va a dar una guerra de trincheras terribles, ¿verdad? El, el, el frente occidental, ¿sí? El, el frente oriental es un frente eh, de idas y venidas de los ejércitos, recorriendo, recorriendo enormes distancias. ¿sí? Bueno, en, en, esas, en, esas, en esos recorridos de enormes distancias eh, van a ser masacrados los rusos, ¿sí? van a perder muchos, muchos hombres, muchos soldados. Las ciudades. Eh, no van a ser bien abastecidas. El, aunque los franceses y los ingleses habían desarroll, desarrollado los ferrocarriles en, en Rusia, eh, no eran suficientes. No eran suficientes para mantener el abastecimiento. ¿sí? Los ferrocarriles tenían como prioridad el ejército, ¿sí? y ni aún así, ni aún así abastecían bien. No había suficientes botas, zapatos para los soldados, alimentos, eh, municiones, etc. Sí, era terrible, pero también terrible va a ser la situación de eh, las ciudades, las ciudades en, en, eh, en Rusia, sobre todo Moscú, Petrogrado, la capital. ¿sí? Terrible. Entonces ahí va a haber agitación, agitación de los obreros, de los trabajadores, de las clases medias. ¿sí? Entonces tenemos una guerra que acaba con los soldados. <coughs> los soldados son campesinos. ¿Sí? El campesinado no ve, no ve bien la, la Primera Guerra Mundial porque va perdiendo, porque los matan. ¿sí? Pero los obreros tampoco. ¿Por qué? Porque sus salarios están mermados. No pueden comprar nada. ¿sí? Entonces la, la, la guerra es muy impopular. Por eso... ¿Sí? Los franceses e ingleses van a promover, junto con republicanos rusos, ¿sí? la llamada Revolución de Febrero de 1917, que fue una verdadera revolución. Desplazan a la monarquía, viene la república. ¿sí? Y esa república eh, va a lidiar con la guerra, ¿sí? pero no va a tener suficiente tiempo para, para lidiar. Aparte, sus enemigos, los alemanes, introducen a los bolcheviques exiliados, introducen a Lenin. ¿Sí? O sea, es, es, eso es increíble. O sea, los alemanes que después van a estar eh, con un pavor tremendo a, con los comunistas. De hecho, se dice que el nazismo surge en parte por el miedo al comunismo. Pero la pregunta es, ¿cómo surgió el comunismo? En parte surgió, sí, porque los alemanes en la guerra, en la Primera Guerra Mundial, sí, permitieron a estos exiliados transitar tierra de guerra, sí, y meterlos en Rusia para que Rusia dejara de pelearse con Alemania. ¿sí? ¿verdad? Bueno, esto, esto, esto surge en todos lados. Stalin, en, en este periodo de febrero a noviembre de 1917, convive mucho con Lenin. ¿sí? Lenin llega en marzo de 1917, ¿sí? hay una agitación tremenda, Stalin convive con él, es, es su operador en Petrogrado, cuando en el verano los republicanos... De Kerensky, eh, dicen, basta ya de agitación, son liberales, entonces dejan hacer a los comunistas, ¿sí? pero en el verano dicen, ya basta. Y entonces los, los persiguen, eh, los quieren meter en la cárcel, eh, Lenin huye, huye disfrazado gracias a Stalin, ¿sí? Stalin lo lleva hasta Finlandia, ¿sí? para, para, para ver cómo aquí hay un vínculo entre Stalin y Lenin muy fuerte, ¿sí? Stalin permanece en rusia y entonces se diseña un golpe de estado primero primero eh, se lanzan a las elecciones los bolcheviques se lanzan a las elecciones y los republicanos de kerensky les permiten ir a las elecciones sí ganan los moderados sobre todo partidos que, le, que se llamarían populares ganan las elecciones y entonces los bolcheviques las pierden una minoría pero valga la redundancia minoritaria y entonces hacen el golpe de estado apoderándose de las centrales eléctricas, de la telefonía, de los ferrocarriles. El sindicato de ferrocar ferrocarriles ruso estaba súper vinculado al partido bolchevique. ¿sí? Entonces van a tener la movilidad, van a tener las grandes ciudades, las van a controlar. ¿sí? Y entonces Lenin va a regresar un poquito antes de este golpe de Estado y toma el mando. ¿sí? Y va a tener básicamente dos apoyos. Dos apoyos, dos operadores, ¿sí? sus brazos, digamos. Por un lado, eh, Stalin, ¿sí? y por otro lado, Trotsky. ¿verdad? Trotsky es un gran intelectual, vive en el exilio, de origen judío, ¿sí? y él, él va a ser el creador del Ejército Rojo. ¿sí? Entonces, Rusia va a tener una guerra civil de 1917 hasta 1921. ¿Sí? donde los opositores eh, se les adjudica el mote de blancos ¿sí? y los bolcheviques asumen el mote de rojos. Entonces la guerra de los rojos contra los blancos. ¿sí? Pero los rojos están unidos, férreamente. ¿sí? Los bolcheviques están acostumbrados a que solo habla Lenin y que todos van por Lenin. ¿Mm? Eh, no hay mucha diversidad, mucha pluralidad, y si la hay, a la hora de las decisiones, toman lo de Lenin. Tiene una disciplina férrea desde un principio, ¿sí? Y claro que eso lo van a desplegar después, ¿sí? Los blancos, plural, son diversos, están en las fronteras. En las fronteras, el centro, Moscú, San Petersburgo, es dominado por los bolcheviques y se pueden mover fácilmente porque dominan los ferrocarriles. En cambio, los blancos son diversos, son diversos grupos, hay republicanos, hay monarquistas liberales, hay monarquistas absolutos, ¿sí? hay de todo. Y tienen diferentes generales que no se ponen de acuerdo, que no se pueden mover bien. ¿sí? También, fíjense, la guerra civil va del 17 al 21 y entonces... La primera guerra mundial deja exhausta a Europa. Los que podrían haber ayudado a los blancos, que son Francia, Estados Unidos, Inglaterra, no mueven un dedo, prácticamente. Entonces, eh, ¿por qué? Porque están, están exhaustos. ¿sí? son democracias y su electorado está cansado de una guerra terrible. Está cansada está la ciudadanía de que sus muchachos sean masacrados. Sí, las democracias. Si la guerra no es rápida, sí, terminan por tumbar la guerra. ¿Mm? Vean Vietnam, Vietnam fue una guerra muy prolongada, Sí, me refiero a, a Estados Unidos. ¿Qué van a hacer? ¿Sí? El electorado vota en contra de la guerra, Sí, hasta que se tienen que retirar los norteamericanos en el 7-3, con Richard Nixon, que es un halcón. ¿verdad? Pero bueno, es un halcón inteligente, ¿eh? a pesar de todo lo que se dice de, de, del querido Dicky Tricky, ¿eh? Bueno, de, bueno, del querido para, para, para algunos, ¿no? Bueno, ahí, ahí bajo su sombra está, está Kissinger, sí, que es, que es esencial. Bueno, eh, Stalin entonces eh, es, es el operador en esta guerra, sí. Eh, es nombrado comisario de las nacionalidades. O sea, tiene que ver con todo el imperio ruso, ¿sí? Tiene que ver con todos los fragmentos que hay en, en, en este imperio ruso, que no se desgaje el imperio ruso. Y obviamente tiene una actividad tremenda en el Cáucaso, donde él conoce perfectamente el terreno. ¿sí? Aparte, lo nombran comisario militar, comisario militar del de Volga, de Ucrania y del Cáucaso. ¿sí? O sea, él. Él supuestamente no tiene mando de ejércitos, pero es el inspector de los ejércitos que había ahí. ¿sí? Entonces, como inspector de los ejércitos, va a entrar en un choque tremendo con Trotsky, que es el creador del ejército rojo y los generales y oficiales del ejército rojo son leales a Trotsky. Stalin, luego en 1937, va a arrasar con todos los militares trotskistas. El más importante es Tuhachevsky. Sí, uno de los grandes mariscales de la historia europea. va a ser asesinado en 1937. ¿sí? Y bueno, él, él era, entre comillas, de la gente de Trotsky. ¿sí? Sobrevivió. Trotsky es expulsado en el 28-29, pero los militares quedan ahí. Y Stalin nada más está esperando el momento en que tenga suficiente poder para revirar y eliminarlos. ¿sí? Le pudieron haber dado un golpe de Estado los militares, pero bueno, pues no se lo dieron. ¿Mm? Eh, el mismo Stalin decía de Tuhachevsky, le decía Napoleón Chic ¿eh? decía ese se cree Napoleón ¿verdad? me tengo que cuidar de él sí pero bueno el el punto es que va a haber conflictos tremendos en esta guerra civil entre Stalin comisario de las nacionalidades comisario militar de Ucrania del Volga y del Cáucaso con Trotsky y su ejército rojo sí Trotsky, para edificar su ejército rojo, recordemos que eh, absorbió a muchos oficiales jóvenes zaristas. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque los bolcheviques pues, no sabían de cuestión militar. ¿Sí? Entonces, Trotsky no es nada tonto, absorbe al know-how. ¿Sí? Y dice: Ok, eres burgués, eres aristócrata, pero jura ser leal al comunismo. Claro que sí. Lo juro. Bueno, adelante. ¿Sí? Y eso. Stalin va a eliminar a muchos de estos oficiales, los fusila, así de sencillo. ¿sí? Y, y Trotsky obviamente se enoja. Entonces va a, haber, va a haber un conflicto ahí. Ojo, ahí en el Volga va a haber una ciudad que se va a llamar Saritsin. Luego, luego le van a cambiar el nombre y se va a llamar Stalingrado. ¿sí? Esta ciudad va a ser muy, muy importante porque está rumbo al delta del Volga, controla toda, to, todo el río que es el más grande río de eh, Rusia, uno de los ríos más importantes de Europa. ¿sí? Llave de las llanuras cerealeras, llave del petróleo, llave del, del, del Cáucaso y llave también del de Mar Caspio. ¿sí? Entonces, sin va a ser esencial. No en balde Hitler quería apoderarse de, de, de Stalingrado. No solamente para apoderarse de Stalingrado, ¿eh? del nombre, apoderarse de su enemigo. Humillar a su enemigo, sí, sino porque esa ciudad era clave para el petróleo y los cereales, para el comercio, ¿m? para el transporte, para las comunicaciones en la Unión Soviética y en este caso en el Imperio Ruso. Ahí en Saritsin ¿sí? van a chocar fuertemente Stalin y Trotsky, y ahí Stalin va a conocer a muchos de los militares que lo van a apoyar después. ¿sí? Eh, Saritsin, ahí por ejemplo, conoce a dos mariscales terribles. Borochilov, que ya, ya, ya lo conocía él desde Europa, y a Budioni. Budioni va a crear el, el, digamos, el ejército cosaco, ¿sí? que va a depender básicamente de Stalin. ¿sí? Hay un libro terrible que se llama, eh, bueno, se llama de alguna manera, ya se me olvidó cómo se llama, ¿verdad? Pero eh, es, es de este, bueno, ahorita, ahorita, ahorita lo, lo recordamos cuando hablemos de, de los escritores, eh, de Isaac Babel. ¿Mm? Es, es, es el escritor, Babel, Isaac Babel. Y él hace un recuento de este, de este regimiento cosaco de Budioni. ¿sí? Y lo deja muy mal parado. Lo deja terriblemente mal parado. Son unos bárbaros que no respetan nada, ni a las mujeres, ni a los ancianos, ni a nadie. ¿sí? Este, Caballería Roja se llama el texto. Son una serie de cuentos muy 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 terribles bien ahí va a conocer a, Bo, a, a Borshilov y a Budioni, sí y va a ser clave para el encontronazo con Trotsky curioso fíjense estamos hablando de Saritsi sí que luego se va a llamar Stalingrado y que va a dar origen a la batalla más importante de la Segunda Guerra Mundial sí y que va a dar origen al núcleo de Stalinistas sí ok entonces como que hay como una lógica en toda vida ¿Eh? Como dice Borges, el hombre camina durante su vida. ¿sí? Y al final, si pudiéramos unir los puntos donde caminó, ¿sí? claro, él es un poeta, dice lo siguiente, dice, y lo pudiéramos ver desde arriba, es el rostro de la persona. O sea, tu vida refleja lo que eres, ¿verdad? Nada más que a veces no la vemos. ¿sí? Y menos, y menos la, persona, la persona no ve su propia vida, está cegada necesita alguien verla por él y decirle mira no te has dado cuenta todo esto oh verdad bueno eh, aquí hay como una lógica en la vida de Stalin muy clara como en cualquier gran hombre que hemos que hemos hablado y los grandes hombres están aquí en el escenario como espejos de los simples mortales verdad que somos nosotros sí bueno a lo mejor aquí hay que un dios diosa del Olimpo por ahí verdad pero la mayor parte somos simples mortales sí y para eso nos sirven no para criticarlos ¿Sí? sino para vernos en ellos y entonces nosotros también modificar nuestras conductas de manera razonable, con sabiduría, de manera correcta. Bueno, ese es el primer punto de Saritsin, ¿eh? estamos hablando de 1918, cuando los rojos ganan la guerra, ¿sí? quieren extender el comunismo hacia Europa Oriental que está devastada también por la Primera Guerra Mundial ¿sí? y entonces aquí tienen a Polonia, entonces va a haber una guerra ruso-polaca, ¿sí? En donde los polacos al principio casi llegan a conquistar Moscú y luego van de regreso los bolcheviques y casi conquistan Varsovia. Van y vienen en una guerra terrible, ¿sí? Es aquí precisamente donde Babel eh, escribe los relatos de Caballería Roja, ¿sí? Y entonces Lenin crea tres frentes para contraatacar a Polonia, ¿sí? Se dice que ese fue un error, debió haber sido un solo frente para tener mucha fuerza e irse contra Varsovia, conquistar la capital. ¿sí? Eh, recuerden que esto era vital para muchos comunistas, ¿sí? extender el comunismo por Europa, porque Rusia era un caso atípico, era un caso, un caso atrasado, y de acuerdo a Marx, el comunismo se daba en las sociedades avanzadas, ricas. Entonces el comunismo no se podía dar de manera aislada. ¿Sí? tenía que extenderse a otros países ricos para que apoyaran a los países pobres en el comunismo, en el despliegue del comunismo. Y entonces, aquí va a chocar otra vez Stalin con Trotsky. Trotsky es el general, es el jefe del Ejército Rojo, es el comisario de guerra, ¿sí? de él dependen todos los generales y supuestamente dependía Stalin. Entonces, Stalin va a estar en el frente sur. Tukhachevsky, el mejor general de Trotsky, va a ir hacia Varsovia, sí, y va a haber otro que va a estar al norte, sí. Pero entonces eh, Stalin, Tukhachevsky le pide refuerzos a Stalin, dice, ayúdame, ¿sí? vamos contra Varsovia, sí, y Stalin hace caso omiso, no ayuda. Dice Tukhachevsky, por eso no tomamos Varsovia, por eso nos derrotaron y por eso se derrotó al comunismo internacional. Si hubiéramos tomado Varsovia, la historia hubiera sido muy diferente. ¿Sí? ¿Verdad? Qué bueno que no lo tomaron, ¿eh? porque tal vez sí, claro que sí, tal vez sí, Tukhachevsky tenía razón. Y aquí viene sin primer choque con Trotsky. Aquí, Varsovia, guerra ruso-polaca, segundo choque con Trotsky, muy fuerte, de Stalin, ¿sí?, Tuchachevsky entonces sostiene ¿m? que de haber conquistado Varsovia en el verano del 20 la revolución comunista se hubiera extendido por toda Europa claro que stalin no olvida esto no lo va a olvidar sí y en junio del 37 en el verano del 37 va a haber una purga secreta va a haber cuatro purgas sí del digamos del 34 al 38 tres van a ser públicas en donde stalin destruya la vieja guardia bolchevique se queda solo ¿Sí? Solo de su generación. ¿Mm? No quiere a nadie de peso que más o menos tenga su misma edad, que haya conocido a Lenin. Elimina a todos. ¿Sí? Y hay una purga privada, secreta, que es contra los militares. Ahorita vemos algunos datos. ¿Sí? Y obviamente el primero en caer es el mariscal Tuhachevsky. Muy respetado, sumamente respetado, muy, eh, vaya, un, un tecnócrata de la guerra un hombre que sabía hacer bien, bien las cosas. bueno, aquí tengo los datos. aquí tenemos los datos. ¿eh? Eh, el ejército rojo, heredero de trotsky, era prácticamente la única instancia que le podía hacer sombra a stalin. ¿sí? stalin, a partir del 34, es prácticamente el amo de rusia. sí. Eh, y stalin en esta, en esta purga secreta de junio del 37 eliminará los mandos supremos del ejército. ahí van algunos datos. Había cinco mariscales en 1937. Eh, aniquila, asesina a tres. ¿sí? Comandantes del ejército, generales, cinco estrellas. Había quince. Mata trece. En este verano, ¿sí? Había nueve almirantes, sí. Mata ocho. Se oye muy fuerte, ¿verdad? Mata mejor. Aniquila ocho. ¿eh? Se oye así como más. Más neutral, más neutral, ¿verdad? Así es. Eh, había 57 generales de dos estrellas, tres estrellas, ¿sí? Aniquila, 50, ¿sí? 186 comandantes de división, ¿sí? Coroneles, podríamos, podríamos decir, que le siguen a los generales. Eh, aniquila, 154. Había 16 comisarios del ejército que supervisaban al ejército. Aniquila los 16. ¿Sí? Y había 28 comisarios de los cuerpos del ejército, Aniquila 25. ¿Mm? Cuando cuatro años después venga la invasión nazi de sorpresa, en el verano, en junio, junio 22, junio 22 del 41, eh, obviamente no va a estar preparado, porque se quitó de encima a los mejores generales, a los mejores técnicos militares. ¿sí? Y entonces ahí va a tener que, que improvisar, ¿sí? lo hace bien. Lo hace bien, va a improvisar bien, ¿sí? Después de que General Winter, el mejor general ruso, el general invierno, le ayude. ¿Mm? ¿Le ayudó a Napoleón? Le va a ayudar a Stalin, ¿sí? Sin el General Winter, ¿sí? Tal vez no hubiera ganado. ¿eh? Bueno, entonces, aquí vemos cómo Saritsin y cómo Varsovia son claves para configurar el grupo estalinista contra el grupo trotskista y los va a eliminar a todos. Eh, con Lenin, Stalin empieza a organizar el imperio soviético. Lenin triunfa en la revolución, pero muere a principios de 1924. ¿sí? Stalin es, es muy importante ahí. Es comisario de las nacionalidades, comisario militar de las regiones más importantes de Rusia. ¿sí? Eh, es un hombre importante. Obviamente, Lenin sabía con quién trataba. Ahorita vamos a ver, ¿sí? Cuando veamos el testamento de Lenin, el testamento de Lenin, Lenin dice, cuidado con Trotsky, cuidado con Bujarín, cuidado con Stalin, cuidado con todos ustedes que me escuchan. O sea, Lenin era el único perfecto, ¿sí? Pero, pero, ¿sí? La única recomendación de quitar a alguien es a Stalin. Cuidado con Trotsky. Ok, perfecto. Es un hombre que se va con las cosas, ¿sí? No ve a los hombres. Cuidado con Bojarín, es muy teórico, muy joven. sí. Cuidado con Stalin, es un ambicioso, sanguinario, cruel. Y recomiendo que al camarada Stalin se le quite su poder. Es al único que le dice, ¿verdad? Y sin embargo no se le quita. ¿eh? Bueno, entonces eh, Lenin va, va a utilizar a Stalin, le va a servir para compensar a Trotsky. Porque Trotsky es muy soberbio, ¿sí? Eh, tiene el ejército en sus manos, lo siguen a él, ¿sí? Es muy carismático con, con los militares. Y entonces Lenin teme un Napoleón, ¿sí? Entonces, para balancear a Napoleón, o sea, a Trotsky, utiliza a eh, Stalin. Sobre todo porque después de ganar la guerra, la guerra civil del 17 al 21, Rusia queda destrozada su economía, ¿sí? Del 17 al 21 se implementó lo que Trotsky llamaba el comunismo de guerra. ¿sí? El Estado, el ejército, se apodera de todo, punto. Y él distribuye a su criterio los cereales, los alimentos, las cosas. ¿sí? Ese es el comunismo de guerra. ¿sí? Entonces Lenin decía: cuando ya ganan, dicen, bueno, le ganamos a los blancos, pero nos va a ganar la hambruna. ¿Sí? Entonces nos hemos apoderado de todo, nadie siembra, ¿sí? eh, nadie quiere trabajar, pues para qué, para que venga el Estado y me quite todo, pues no me huevo un dedo, ¿sí? entonces no hay alimentos. Entonces para poder sobrevivir, Lenin implementa, apoyándose en las ideas de Bujarín, que es muy joven, muy jovencito, es, es, eh, Bujarín va a ser el único bolchevique que va a estar al lado de Lenin en la cama cuando muere Lenin, en enero 24 del 21. Sí, es el único, o sea, le tiene mucha confianza a Lenin. Se veía como el hijo, el hijo político simbólico de Lenin, ¿verdad? Y entonces, eh, eh, Bujarín implementa la idea, ¿sí? Como de un paréntesis. Dice: Ok, para producir necesitamos aflojar el comunismo. O sea, que, que haya cosas que no sean comunes, ¿verdad? Sí, se supone que el Estado representa a la comunidad es mío es de la comunidad sí pero entonces la comunidad dice no pues ya no trabajo ya no hago nada pues si todo es de todos pues que también me repartan a mí ¿eh? yo ya estoy esperando mi chequecito también ¿Eh? ¿Ok? ¿Me pregunta si va a haber curso o no? En la siguiente semestre, ¿quién sabe? No, no se crean. Este, es broma, es broma. Eh, hay que editar esto acá, ¿verdad? <laughs> que, no, que no salgan en YouTube. ¿eh? <laughs> bueno, no, no se crean. Este, el, punto, el punto es aquí que Bujarín dice, ok, vamos a hacer un paréntesis. Eh, necesitamos alimentos. Necesitamos comercio para que lleguen los alimentos. Y entonces se crea la nueva política económica. En inglés, New Economic Policy. Entonces... Esta nueva política económica, la famosa NEP, se va a implementar en un sexenio, del 21 al 27, para salvar al comunismo. Entonces, se permite la pequeña propiedad en el campo. ¿sí? Se permite el comercio ¿sí? en, en las ciudades, en el campo. Entonces, es un comunismo muy light. ¿sí? Eso es lo que va a hacer Tito en Yugoslavia después. ¿sí? Y Yugoslavia nunca va a tener desabastecimiento. Eso va a ser muy importante. Nunca lo va a eliminar Tito. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a tener que eh, se reduce la inflación, llegan alimentos, ¿sí? eh, se controla la inestabilidad social, se aplaca la hambruna, ¿sí? pero hay, hay un florecimiento del campesinado del kulak, con K, los kulaks. Los kulaks son los pequeños propietarios, los granjeros, en pocas palabras. En México le diríamos los rancheros. ¿Sí? Estamos hablando de 1920, los ranchos. ¿Sí? Bueno, esto, esto va a existir. Y entonces, como Trotsky se opone a la NEP, porque Trotsky es un intelectual, no, el comunismo es comunismo. ¿Sí? Si hacemos esto de la NEP, estamos creando una burguesía. Y otra vez estamos creando un monstruo. Fuera la burguesía. ¿Sí? Oye, pero nos vamos a, a, a morir de hambre. No importa. Moriremos de hambre, pero comunistas. ¿Verdad? Bueno, este, Lenin dice, no, es absurdo. Y entonces, para poder balancearlo, porque ahí está el ejército, ¿sí? Utiliza a Stalin. ¿Sí? Y entonces permite que Stalin sea secretario general del Partido Comunista en abril del 22. ¿Mm? Y va a ser secretario del 22 hasta el 53 en que muere. Controla el partido. El partido es una burocracia, ¿sí? Una élite. Y Stalin ahí va poniendo a su gente. Dice, bueno, el ejército tiene... Trotskistas, el partido está lleno de stalinistas. ¿sí? Y Stalin, fíjense bien, es apoyatura de la NEP. Ojo, porque luego él la va a destruir. La va a destruir en el 28-29. A la NEP. Y va a hacer el comunismo de guerra de Trotsky. Todo es del Estado y el Estado va por todo. ¿sí? O sea, Stalin es un oportunista, como cualquier político que quiera el poder. Alcanzar el poder y mantenerse en el poder, oportunismo. No estoy casado con ninguna idea. ¿Verdad? Sí. Claro, el buen político es oportunista, pero se cuida de no destruir su país. ¿Verdad? Bueno, entonces, aquí eh, está al inteje una red de, de alianzas, ¿sí? Eh, que le va a servir para ser el sucesor de Lenin. Lenin va a estar agotado, va a morir en enero del 24, mucho estrés y dos atentados. Uno de ellos casi lo mata y tiene una bala en el cuello. Entonces es terrible. Lo operan de la bala de en el cuello, algo sale mal y, y el cerebro se paraliza. ¿sí? Eh, sus mismos compañeros dicen que el camarada Lenin tiene que descansar. Y entonces descansa en, en, un, en una dacha, en, en un lugar de descanso privado. Eh, privado bueno, se apoderan los bolcheviques de todos estos palacios. ¿Mm? Es la famosa nomenclatura, la nueva élite, que vive. Exactamente igual ¿sí? que los aristócratas, nada más que peor, porque ellos dicen que son comunistas. ¿sí? ¿No? Entonces, como que no checa, ¿no? Los aristócratas decían, somos ricos y ya se acabó. No, no, no había esa contradicción, ¿no? Pero bueno, eh, va a estar en su dacha de Gorki, muy cercana a Moscú. Se, se es paralizado por dos infartos cerebrales, uno en mayo del 22 y uno en, creo que en marzo del 23, ¿sí? él, obviamente Stalin lo va aislando, Trotsky está en el ejército, pero Stalin está muy cerca de Lenin, ¿sí? va controlando a la gente, eh, va controlando digamos el, el, el diario, la agenda de Lenin, hasta que finalmente Stalin es prácticamente el único que lo ve, ¿Sí? Es el único que lo va a ver. Y va a entrar en conflictos con la esposa de Lenin, ¿Sí? con esta Natalia, Natalia Nadia, Nadia Kupruskaya, se me hace que es Natalia o Nadia es lo mismo, ¿no? Este, pero bueno, este, eh, eh, Lenin ordena, aún un vivo, un año antes de morir, que en el décimo segundo congreso del Partido Comunista se lea su testamento. Y se lee su testamento. ¿Sí? Y en el testamento dice, critica a todos, critica a todos, dice, nadie me va a llegar, ¿verdad? ¿Sí? Como, como buen, como buen déspota, nadie me llega, ningún sucesor, ¿sí? Eh, Trotsky solo ve la parte administrativa de las cosas, eso dice Lenin, ¿sí? Bujarín es muy joven y muy teórico, muy abstracto, claro, ¿sí? Y Stalin es un intolerante y ambicioso, pero en el testamento solo a Stalin recomienda removerlo como secretario general del partido. ¿Sí? Obviamente, a muchos de los que eh, leen, de, eh, o, o más bien, los que escuchan el testamento, son estalinistas. Él los puso. Ya tenía a muchos del directorio del partido controlados en su bolsillo. ¿sí? Entonces, eh, para no hacer olas, la gente del congreso del partido decide que el testamento no se pueda leer en público. ¿Sí? Se vuelve a leer en los congresos del 26 y del 27. Incluso Trotsky, fuera de Rusia, ya exiliado, lo va a publicar en 1934. ¿Sí? Pero en público no se va a leer. ¿Sí? Se va a permitir leerlo en público, o sea, publicarlo, valga la redundancia, ¿sí? en 1956, en el famoso vigésimo Congreso del Partido Comunista. Cuando Nikita Khrushchev hace el famoso discurso, ya había muerto Stalin tres años antes. Y hace un famoso discurso que inicia la desestalinización. ¿sí? Y empieza a decir cosas contra Stalin. Y los 3.000 delegados del partido en silencio. Dicen, esto será una trampita, estará diciendo la verdad, etc. ¿no? Y luego ya se publica el testamento. ¿sí? Y la gente se va a dar cuenta que Lenin no veía nada bien a... Stalin, ¿sí? Stalin, muere Lenin en enero 21, les dije 24, enero 21 de 1924, y Stalin es el secretario general del partido y él organiza el funeral, ¿sí? Eh, se presenta como el sucesor, ¿sí? Stalin tiene la idea de embalsamar el cadáver de Lenin, ¿sí? Y de construir un mausoleo en la Plaza Roja, ¿sí? Y claro, Trotsky... Dice, estas son reliquias medievales. ¿Mm? No es un mundo laico, racional. ¿Qué estamos haciendo? ¿Sí? Bueno, muy bien. Eh, Stalin sabe moverse muy bien. Sabe dividir para imperar. Divide et impera. ¿sí? Que se dice muy fácil, pero hacerlo es bastante difícil. Y entonces, él se va a aliar con gente como Sinoviev y Kamenev, que tenían mucha fuerza. ¿sí? Se alía. Para bloquear la lectura pública del testamento en mayo de 1934. ¿sí? Ya que logra eso y tiene más fuerza con los delegados, con la burocracia, se va contra Sinoviev y Kamenev. Y dice, ustedes en realidad son trotskistas. ¿sí? Y entonces se va a formar una troika. Recuerden, las troicas son estos trineos este, eh, con tres caballos. ¿verdad? Esta troika de ZKT, Sinoviev, Kamenev y Kamenev, Trotsky, ¿sí? Y los va a aniquilar, entre comillas, más simbólico, eh, Stalin, ¿sí? Los va a desplazar, los va a obligar a que sean expulsados del Partido Comunista, ¿sí? Sinoviev y Kamenev luego van a ser readmitidos con una carta pública pidiendo perdón a Stalin. Trotsky nunca pide perdón, ¿sí? Y bueno, vaya, no lo matan, sobrevive. ¿Por qué? Porque hay mucha gente en el ejército rojo, ¿sí? Protegiendo a Trotsky. Entonces se le exilia, se le exilia en alma ata, ¿verdad? Y después es expulsado a Turquía y luego anda en Holanda, anda en Noruega, se va a Francia, viene acá a Estados Unidos brevemente y llega a Tampico. ¿Sí? ¿Verdad? ¿Eh? Ya me imagino a Trotsky en Tampico. Chico, esto es el trópico, ¿verdad? Sí, bueno, quién sabe. Pero bueno, llega, llega a la Ciudad de México y lo matan en 1940. Hay un libro extraordinario de Leonardo Padura, este escritor cubano de novela negra, que se llama El hombre que amaba a los perros. Sí, porque Trotsky amaba a los perros. A la gente no tanto, pero a los perros bastante. Sí, es posmoderno ¿eh? es posmoderno. Pero bueno, este el asesino de Trotsky también amaba a los perros. Todos amaban a los perros ahí, to, 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 todos los del plot. Sí, y es muy interesante, ¿no? Trotsky es asesinado en 1940 finalmente. Sí, entonces eh, claro, este Kamenev, que son readmitidos con la carta de perdón, luego Stalin los usa en el primer juicio público y los mata. Así no sí Kamenev, ¿sí? ¿verdad? Entonces, eh, Bujarín, que le había servido también en la NEP, pronto es relegado ¿m? y también va a ser enjuiciado y asesinado en el tercer juicio, ¿sí? Público en el verano del 38, que ese es el más importante, porque Bujarín era la estrella del comunismo soviético y mundial, ¿sí? Y era, pues, un, una persona muy joven que había, se había ido a Francia pero luego regresa, ¿sí? siempre se regresa, siempre se regresa al hogar, aunque te espere la muerte, ¿Mm? finalmente es tu hogar. Bueno, eh, este control del Partido Comunista, sí, de la burocracia, de los funcionarios, ¿sí? se va a reforzar con el aparato terrorista, sí, que va a desplegar, que va a desplegar Stalin, ¿sí? desde un principio. No, es que el terrorismo lo inventó Stalin, claro que no, desde Lenin. Desde el principio, desde que los bolcheviques son bolcheviques, genio y figura hasta la sepultura. ¿Sí? Ay, es que eres anticomunista, desde luego que soy. No me da vergüenza. ¿Ok? Entonces, eh, la checa, la NKVD, la KGB, de donde salió el actual líder de Rusia, ¿sí? Putin... Putin, ¿verdad? El nuevo zar, ¿verdad? Claro. Eh, ahí está. Y se usa este aparato policiaco de terror contra cualquier ideología que no sea la comunista. Y cuidado, no sea la comunista estalinista. Y cuidado, lo que piensa en Stalin en cada momento, porque va cambiando de idea. ¿Sí? Está contra el comunismo de guerra a favor de la NEP. Luego está en contra de la NEP a favor del comunismo de guerra. Luego está a favor de la Iglesia y luego en contra. O sea. Tienes que estar de acuerdo a lo que dice el dictador, ¿verdad? Contra la burguesía, destruir la propiedad privada y todo eh, intelectual independiente, todo empresario, etcétera, El campesinado también, el campesinado independiente, contra todas las religiones, contra todos los nacionalismos, contra los intelectuales. ¿sí? Eh, se usa para destruir las autonomías. Las esferas autónomas de la sociedad. ¿sí? Líderes proverbiales del aparato policiaco, este polaco, Sersinski, Yagoda, Yesov, Veria y sí, Todos ellos son terribles ¿eh? y se van matando unos a otros. Sersinski se muere de causas naturales, muy joven, eh, pero Yesov mata a Yagoda, Veria a Yesov. Y a Veria le dan chicharrón. ¿eh? Khrushchev que da el golpe de Estado en el 53, ¿sí? Porque él quería darle chicharrón a todos los demás, entonces se le adelantan. Bueno, eh, disculpen los términos rancheros mexicanos, ¿sí? No oculto la cruz de mi parroquia. Los seguidores de Stalin son eficientes, son leales. Stalin es un workaholic, es un trabajador empedernido, ¿sí? Y todos los stalinistas también lo son, ¿sí? Eh, el, el mejor estudio de Stalin. Sí, es de este historiador británico Montefiore, de origen italiano, judío, obviamente, y tiene este libro fabuloso, fabuloso, Stalin, la corte del zar rojo. ¿sí? La, la habrá publicado hace unos cuatro o cinco años. Y él ahí da un listado de la nomenclatura stalinista. ¿sí? Pongo el año en que murieron. Stalin muere en el 53. ¿sí? Casi todos ellos sobreviven a Stalin. Pues claro, eran los estalinistas que mataban a todos los demás, ¿sí? Abakumov, policía secreta en el 54, Beria, muy importante, policía secreta en el 53, Budioni, el cosaco mariscal en el 73, Bulganin en la burocracia en el 75, Charkiviani, jefe de Georgia el lugar de Stalin en el 94, Kaganovich, ¿eh? Apapaydito, burocracia en el 91, Kalinin, burocracia en el 46, Khrushchev, que es el que es el sucesor de Stalin, sí, eh, que lo critica, burocracia en el 71, Kirov, Kirov va a ser muy importante ahorita lo vamos a ver, se muere en el 34, asesinado por Stalin, era el hombre que le podía hacer sombra, mucho más popular que Stalin, sí, eh, era, tenía todas las virtudes de Stalin, sí, pero tenía el carisma ante las masas. Que Stalin no tenía. ¿sí? Entonces Kirov es asesinado, es el jefe de Leningrado. ¿sí? Lo van a asesinar. Y ahí empiezan eh, el pretexto para las grandes purgas. Alguien asesinó a Kirov. Pues era Stalin el que lo había asesinado. Y entonces busca quien lo asesine, quien lo asesinó, ¿sí? y echa culpas y va masacrando a la gente. Aquí los economistas mueren muy jóvenes. Qué pena. ¿sí? Eh, bueno, lo digo por mí, Kyub Kyubichev. Economía en el 35, Kuznetsov, burocracia en el 74, Malenkov, burocracia en el 88, Meglis en el 53, Geladze, el lobo, eh? burocracia en 1980, Mikoyan, este armenio, que va a apoyar a Khrushchev, que va a apoyar a Khrushchev para evitar a Beria, que era terrible, ¿sí? en el 78, Molotov, el gran amigo de Stalin, amigo del dedo chiquito, que todavía en el 58 intenta darle un golpe de Estado a Khrushchev. Para reimponer el estalinismo 8-6. En el 8-6. muere estresado, se suicida en el 37. Poker, seguridad personal en el 6-7. Poskrebichev era el secretario privado de Stalin, el hombre más poderoso de Rusia. Él decidía quién entraba y quién no. ¿sí? Muere en el 6-5. Vlasik, seguridad personal 6-7. El mariscal Borochilov, en Saritsin, lo conoce, 6-9. Otro economista se muere en el 49. Eh, Bosnesensky, Yagoda en el 38, Yenukitsi en el 37, Yesov, policía secreta en el 40, Sadanov, eh, que era un personaje muy gris y por lo tanto el sucesor de Stalin, pero se muere en el 48. Y estos generales que van a apoyar a Stalin, Kulik, Chaponnikov, Timoshenko, Vasilevsky y el más grande de todos ellos, ¿Sí? después de Tukhachevsky es el gran mariscal de la Unión Soviética, también apartado del poder, ¿sí? Pero no asesinado por Stalin. Tenía planeado asesinarlo, ¿sí? Pero le sobrevive. Y entonces Sukov, Mikoyan el armenio y Khrushchev, esta troika, ¿sí? Evitan que los estalinistas sigan en el poder, que Beria siga en el poder. Bueno, en el 28 Stalin abandona la NEP. Dice, "Ya basta de propiedad privada", ¿sí? Y vamos a apoderarnos de las propiedades, vamos a colectivizar ¿sí? las granjas. Es lo que decía Trotsky, pero ya lo había expulsado y luego agarra el discurso trotskista. Todo esto dentro de la Gran Depresión. ¿sí? Se aplica, en primer lugar, esta colectivización en las tierras más productivas de la Unión Soviética, de Rusia. Estas tierras negras, el granero de Europa, que es Ucrania. ¿Sí? Se aplica del 30 al 32. En el 2006, a nivel internacional, se admite que ahí hubo un genocidio del 30 al 32, que se le llama el Holodomor. Esta colectivización se lleva de 5 a 10 millones de campesinos en Ucrania. ¿Mm? Eh, nada más para darnos una idea. La hambruna anterior en el Imperio Ruso, la más fuerte que había habido, es de 1892, eh, 400.000 muertos. ¿Sí? pongan ustedes medio millón de muertos, pero acá entre 5 y 10 millones de muertos. ¿sí? Entonces, bueno, eh, y aclaro que Stalin lo sabía y le valía. ¿sí? Su idea era aniquilar a los kulaks, a estos burgueses, apoderarse de las propiedades privadas, crear colectividades, grandes ejidos, ¿sí? para controlar a la gente. Ese, esa es una primera cosa. Para poner tractores que eran rentables en grandes en grandes espacios. ¿sí? Y entonces se habla, los estudiosos hablan de la segunda servidumbre, ¿sí? que ahí vuelven a crear la servidumbre, los Ares la habían liberado en 1861. ¿sí? Aquí se vuelven a enraizar los campesinado, el campesinado en estas granjas colectivas enormes. Eh, el ritmo de colectivización se acelera, fíjense, eh, de todas las tierras, 1% en el 28 eran colectivas. ¿sí? Eh, se habían repartido las tierras. Los bolcheviques la habían repartido. ¿Pero cómo las habían repartido? Pequeña propiedad. ¿Sí? ¿Ok? Eh, no había jalado la pequeña propiedad en la guerra civil, pues era guerra civil y aparte porque había el comunismo de guerra. ¿Sí? Cuando permiten la pequeña propiedad, se elimina la hambruna, florece el comercio, revive el comunismo, es, es factible el comunismo. Luego se va contra ella. En el 29, 15% de colectivización. Ya en el 30 vean el salto, el 30 30 32 es muy importante, ya el 60% de las tierras están bajo las granjas colectivas y en el 36 prácticamente todas, el 90% de las tierras están colectivizadas. ¿Verdad? Y ese va a ser un gran fracaso, el gran fracaso de la economía de la economía rusa. detonador de las grandes purgas. Es un término de Borker del 41, es un estudioso contemporáneo. Eh, el término gran terror de Robin Conquest. ¿sí? ¿Qué es lo que inicia estas grandes purgas que van del 34 al 38? ¿sí? Que más o menos Conquest, que es el mejor estudioso de esto, calcula entre 2 millones, 2 millones y medio de personas muertas por las grandes purgas, ¿sí? que era la élite. ¿Sí? Esto va del 34 al 38. ¿Qué es lo que quiere hacer Stalin? Quitarse de encima a la élite y decir: aquí el único superviviente soy yo. Y voy a crear estalinistas nuevos, más jóvenes, que dependan totalmente de mí. El catalizador de todo esto, lo que inicia todo esto, es el asesinato de un estalinista, de Sergio Kirov, ¿sí? que tenía casi 50 años cuando, cuando es asesinado. Es el hombre fuerte de Leningrado. Eh, hay un dato ahí bien interesante. Se le nombra dentro del Comité Central del Partido Comunista y, perdón, solo obtiene solo obtiene tres votos en contra. ¿Sí? Stalin en esa misma elección es elegido ¿Mm? miembro del Partido Comunista del Comité Central del Partido Comunista, pero hay 220, 292 votos en contra. Stalin no le gustó nada esto, sí. ¿Sí? Kirov, si se fijan, Stalin nació en el 78, Kirov era casi 10 años menor que Stalin, era una generación más joven, entonces Stalin estaba ya casi en sus 60s ¿eh? y este cuate está en sus 50s, llegando a sus 50s y dice, este, este hay que matarlo. Sí. Eh, su asesinato marca el comienzo de la destrucción de la élite bolchevique, Stalin busca al culpable, claro, el culpable es él, ¿verdad?, y entonces, con ese pretexto, va aniquilando a todos los demás. Burocracia, ejército, inteligencia, minoría polaca, la iglesia ortodoxa y gulags supervivientes. Conquest, como les decía, calcula de 2 dos a 2,5 dos millones de personas muertos en estas grandes purgas del 34 al 38. ¿sí? Hay 8 millones de arrestados que van a los gulags. ¿sí? Eh, se ha contado, se ha contado las listas, las listas supervivientes. De las firmas de Stalin. Él firma personalmente 357 listas. ¿sí? Y ellas hay 40 mil ejecuciones firmadas por él. ¿sí? Nada más de él. ¿verdad? Eh, intensidad de la violencia llega al máximo ya en la tercera, en la tercera gran purga con Bujarín y con los militares. Claro, est estos militares son los grandes, pero tenían asesores, tenían gente que, que iban abajo de ellos, también los matan. Aquí nada más estamos viendo el iceberg, la punta del iceberg. ¿sí? Pero todo en total, Conquest, este estudioso norteamericano eh, calcula entre 2 millones, 2 millones y medio. Nada más para darnos una idea. En el clímax de las ejecuciones 37-38, hay mil ejecutados diarios. ¿sí? Muy bien. El zarismo fue terrible, terrible. ¿sí? ¿Cuáles son los datos? Duros. Aquí están los datos duros. Aquí no es con los datos. Claro, los datos se interpretan, desde luego, ¿sí? Pero hay datos que hablan por sí mismos. Eh, de 1825 a 1910, hay un ejecutado en el zarismo por semana. Acá son mil diarios, ¿sí? O en 85 años, 3.932 ejecutados. Ese es el tremendo zarismo, ¿sí? Cuántos son ejecutados del 34 al 38, de dos millones a dos millones y medio, más los que murieron en la bruna, más todos los demás, más los que se murieron en la segunda guerra. Sí, eh, más o menos se calcula. Si, si suman todos serían como 50 millones. Sí, ¿verdad? Sí, de poquito en poquito se llena, eh, se llena el carrito. O sea. Eh, la única figura rehabilitada en las grandes purgas del 34 al 38 la rehabilitan en 1956 cuando ya no está Stalin es el mariscal Tukhachevsky. Todos los demás sigue siendo traidores según la historia oficial. Pues hay que rehabilitarlos desde luego, sí. Pero no se ha hecho. Se tiene que hacer, me parece a mí, es de justicia, de honor, rehabilitar a la gente. Son simples mortales, tienen sus errores. Pero que traicionaron, que mataron, que eran antiestalinistas, para nada. ¿sí? Eran grandes intelectuales, grandes personajes. Claro, tenían cola que pisarse y bastante. ¿sí? Desde luego. El terror rojo se extiende del 21 al 53 con cifras de muertos, ¿sí? que van según, según los cálculos oficiales de Rusia actualmente, del 21 al 53 mataron 3 millones de personas, según ellos. Ese es el piso. ¿Sí? Pero el techo ¿sí? de ejecuciones políticas ¿eh? se habla de 15 millones. ¿sí? Dos, dos millones y medio en el 34-38. ¿sí? Pero desde antes hasta después, ¿sí? hay otros 10, 12 millones de personas ejecutadas por delitos políticos. Más, ¿sí? obviamente, la, 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 la hambruna, el holodomor, etc. ¿no? Bien. Son tres juicios públicos de las grandes purgas, juicios de Moscú, sustentados por actividades antisoviéticas, el famoso artículo 58 del Código Penal. ¿sí? Está abierto a la prensa, controlada desde luego, incluso hay extranjeros ahí, en estos juicios de Moscú. Y todo se encarga la policía secreta. Yagoda, y luego ejecutado por Yesov, a su vez ejecutado por Beria, del 38 al 40. ¿Mm? Eh, primer juicio. Público, agosto del 36 contra Sinoviev, Kamenev y Trotsky, a Trotsky también se le enjuicia aunque esté fuera, ¿sí? se les acusa de asesinar a Kirov. En el segundo juicio, enero del 37, 17 figuras menores encabezadas por Radek acusados de trotskismo. El tercer juicio, el más célebre de marzo del 38, Bujarin, Bujarin es el importante, Rikov, Rakovsky, 21 miembros de la vieja guardia bolchevique, incluido el que había matado a los otros, que era Yagoda, ¿sí? se les acusa de asesinar a Lenin y de asesinar a Gorky, el escritor que muere en 1936, y que muy probablemente, admirado por Stalin, muy probablemente haya sido envenenado por el mismo Stalin. ¿sí? Pero bueno. Inteligencia aniquilada. Aquí pongo los grandes nombres, grandes escritores. Mandestam, que es muy valiente, hace un pequeño poema contra Stalin. ¿Mm? Le va a costar la vida. Babel, Caballería Roja. Pilniak, Meyerholt. El único que se salva es Pasternak, doctor Chivago. ¿Sí? Y debió haber estado ahí. ¿Mm? Es, dice Stalin: a ese no lo toquen. Habita en los cielos. ¿Sí? Bueno, whatever that means. Eh, prosista, bolchevica y estalinista, cholokhov, que le dan el premio Nobel de Literatura en los 60, ¿sí? por el don apacible. No tiene nada que ver con la mafia. Eh, el don es el río, el río Don. ¿eh? Sí, y habla de los cosacos bolcheviques. ¿sí? Taylor, AJP, gran estudioso británico, dicen que el único hombre en la Segunda Guerra Mundial que realmente controlaba su ejército era Stalin. Porque Churchill, bueno, estaba en una democracia, Roosevelt también. De Gaulle no tenía prácticamente ejército, entonces este el único que controlaba todo era Stalin, incluso más que el ejército japonés dividido entre el ejército de tierra y eh, la armada, eh, los almirantes, sí. Y bueno, eh, Stalin se siente seguro, se siente seguro porque ha hecho una alianza con Alemania. Secreta, un pacto secreto, que cuando los comuni comunistas europeos y americanos se dan cuenta, dicen: ¿Cómo que pactó con Hitler? Pero que no era el enemigo. Bueno, pero ahora va a ser el amigo. ¿sí? Es, es un pacto secreto en el 39. Se dice que Stalin quiso primero pactar con Inglaterra y Francia. ¿sí? Tengo mis dudas, ¿verdad? Pero bueno, supongamos que sí. Eh, hace el pacto con Alemania y entonces le va a dar un amplio cinturón de protección. Sí, el 40% de Polonia, ¿sí? ese pacto le permite tragarse a los tres estados bálticos, ¿sí? de Letonia, Estonia y no me acuerdo, esto, Estonia, Letonia Lituania. y Lituania. Sí, muy importante, Lituania, claro. Eh, también se los traga en Rumania, el norte de Rumania, Bucovina y Besarabia. ¿sí? Cuando Hitler ataca Francia y luego Inglaterra, Stalin se siente muy confiado. Dice: No, pues hay guerra para rato. Entre estos países capitalistas, sí. Stalin recibe 80 avisos de que Alemania lo va a atacar por sorpresa, sí, y lo atacan. Julio 22 del 41. De muchas fuentes, fuentes occidentales, fuentes comunistas en Europa, su propia red de espionaje, el mismo ejército rojo, sí. 80 avisos eh, fuertes, sí. A todos los desdeña, sí. Cuando le avisan del ataque, dice Stalin. Hitler no pudo, no puede estar detrás de este ataque. Es mi amigo, sí. Son sus generales que quieren provocar problemas entre Hitler y yo. Y entonces pasan tres, cuatro días y no hacen nada, sí. Lo que permite ir avanzando a las tropas nazis. Cuando se da cuenta de la realidad, está a punto de suicidarse, sí. Eh, cae en una depresión tremenda, un encierro trágico, sí. Ordena porque los ejércitos nazis recorren 1.700 kilómetros. ¿sí? De junio, digamos, a septiembre. ¿sí? Eh, llegan a Leningrado, a las afueras. Llegan a Moscú, a las afueras. Llegan a Stalingrado. ¿sí? Eh, sobre todo Moscú y Leningrado, que eran las ciudades principales. ¿sí? Stalingrado después Hitler se va a desviar el esfuerzo. Otra vez comete el error de debilitar su esfuerzo en lugar de concentrarse en uno. ¿sí? Pero bueno. Eh, Leningrado, Moscú y están son cercados. Stalin reacciona y dice: ni un paso atrás. Sí, aniquila sus ejércitos. porque Lo que le decían sus generales, sí, que luego va a matar. ¿eh? Eh, vamos a retirarnos. Vamos a retirarnos para que no nos maten lo que ya sobrevivió. No, Stalin los manda. Sí, el invierno del 41 detiene a los nazis. Sí, eh, Hitler comete otro error desvía tropas de Leningrado y de Moscú hacia Stalingrado, para apoderarse de la ciudad de Stalin. ¿Sí? Eh, Stalin dice, ok, aquí voy a librar la batalla campal, ¿Sí? y utiliza todos los recursos habidos y por haber. Stalin regresa a la religión, ¿Mm? reconstruye la Iglesia Ortodoxa, ¿Sí? y genera la gran guerra patria, ¿Eh? ya no el comunismo no, la sagrada rusia está invadida. sí, por estos protestantes europeos. sí, hay que luchar contra ellos. la industria la desmantela ¿sí? y la lleva a siberia occidental. eso lo salva también. ese es, ese es un gran movimiento. y obviamente estados unidos y, la, y gran bretaña le envían material, sobre todo estados unidos. sí, material para. Los camiones, para los tanques, para los aviones, municiones, rifles, ¿sí? O sea, eh, eso es importante. Eh, en julio del 42, a pesar de todo esto, le da orden a Beria de que aniquile a 42 generales por derrotistas, ¿sí? O sea, él va aniquilando totalmente, ¿sí? En enero del 43, gana Stalingrado. Los alemanes se rinden y el mariscal. Hitler nombra mariscal a este general von Paulus para que se suicide, sí, porque le dice recuerda que ningún mariscal ha caído en manos de sus enemigos. Paulus dice bueno siempre hay uno primero, ¿verdad? Iba a ser él, ¿eh? no, no, no se no, no se suicida, no se suicida y claro va a estar en condiciones terribles. Creo que 10 años después lo van a liberar eh, terrible, ¿no? Stalin deja ser a sus generales que le dan el triunfo en Kursk. De Stalingrado avanzan a Kursk y en un año recupera la mitad de lo que los ejércitos nazis habían avanzado. ¿sí? Es un gran diplomático Stalin, sabe lo que quiere y no se mueve de ahí. ¿sí? Anthony Eden, que es el diplomático preferido de Churchill, su heredero, ¿sí? no estoy muy seguro, pero creo que se casó con una hija de, de, de Churchill, en uno de los matrimonios de una de las hijas de Churchill, eh, Anthony Eden va a admirar eh, la dureza para negociar de Stalin, ¿sí? Stalin se encuentra dos veces por casi un mes con Churchill en Moscú, claro, van a Moscú, él no sale, sí. Luego en Teherán, cerca del Cáucaso, ¿eh? entre comillas, se encuentra con Roosevelt y con Churchill, y luego en Yalta, en Crimea, sí. Y luego Roosevelt se muere en abril del 45. Churchill pierde las elecciones, sí, y los ganadores se reúnen en Potsdam y en Potsdam en Alemania él está con el presidente Truman y con Clement Attlee sucesor de Churchill. O sea él es el survivor ¿Mm? es el único que está ahí, verdad. Entonces se la sabe de todas todas. El Ejército Rojo es incontenible llega a Berlín. Sí. Él quiere Normandía para que el Ejército Alemán se divida y tenga otro frente acá en Francia. ¿Sí? Y entonces al principio lleva una gran carga el ejército rojo. Se enfrenta a cuatro, cuatro, quintas partes del ejército alemán. Y luego ya con Normandía, tres quintas partes. ¿Sí? Entonces lleva el gran peso de la guerra. Entra el ejército rojo en abril del 45. Le llegan los huesos calcinados de Adolfo Hitler. Pero dice: No, 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 no a mí no me la cuentan. Este cuate está vivo. Tal vez se haya ido a. Monterrey. Monterey, ¿sí? No sé, ¿verdad? Este, claro que está bien muerto, ¿sí? Los estudios muestran que está muerto, ¿verdad? Que se suicida, ¿Mm? que toma una cápsula de cianuro, se da un tiro al mismo tiempo, mata a Eva, Eva Brown, eh, y luego ordena que, que lo quemen, ¿verdad? Pero bueno, eh, después de la guerra logra lo que ningún zar logró, la mitad de Europa, ¿sí? y este hombre que está cualquiera me quiere matar paranoico ¿sí? tiene a rusia totalmente protegida incluyendo un tercio de alemania impone en esos territorios con el ejército rojo respaldándolo ¿sí? impone eh, las democracias populares que ni son democracias ni son populares son estados totalitarios policíacos sí y lo vemos muy claramente con la historia se derrumban en el primer momento que dan libertad, se derrumban todas, ¿sí? el ejército rojo se retira con Gorbi, con Gorbachev, ¿sí? inmediatamente ¿sí? estas sociedades, Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Rumania, Bulgaria, etcétera, ¿sí? Alemania Oriental, quitan la democracia popular, ¿verdad? Eh, solo Tito en Yugoslavia se le resiste a Stalin, es su dolor de cabeza, terrible, ¿sí? eh, después vamos a ver a Tito. Eh, es el gran mariscal. Se estima que Rusia, en la Segunda Guerra Mundial, por la Segunda Guerra Mundial, mueren de 26 a 35 millones de personas, ¿sí? eh, de 9 a 15 millones de militares y de 17 a 20 millones de civiles. ¿sí? Es una pérdida enorme, terrible. ¿sí? ¿En toda la guerra o en En toda la guerra, pero son rusos. ¿eh? ¿Eh? La Unión Soviética, así es, en toda la guerra, pero son, son rusos. Recuerden que la Unión Soviética no tiene conflicto con Japón, le va a declarar la guerra al final del 45, ¿verdad? Bueno, al final de la guerra le va a declarar la guerra a Japón, ¿sí? Eh, Japón nunca se la declaró a, a la Unión Soviética. ¿Mm? Entonces, Stalin tiene un solo frente, no tiene dos, dos frentes, ¿sí? Stalin, una vez, cuando, cuando es atacado por Hitler, ¿sí? Su orgullo se merma y es un hombre humilde. ¿sí? Pero conforme vence a Hitler en Stalingrado, su ego empieza otra vez a ser el normal. O sea, un súper, 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 súper ego. Súper califragilístico, espiralidoso. ¿eh? Envidia a Molotov, que es un negociador diplomático. Lo envidia. ¿sí? Le tiene rencor al mariscal Sukov, que entra en Berlín. ¿Sí? Eh, y obviamente son blancos para purgarlos Azukov lo aleja sí en 1948 junto con todos los militares que lo ayudan para derrotar a los nazis ¿sí? lo acusa de bonapartismo de querer una dictadura militar y los exhibe exhibiendo el botín militar sí que robaron en sus correrías por europa oriental sí como si él no hubiera hecho eso y más, ¿sí? lo envían a Sukhov a los Urales, pero después Khrushchev lo manda a llamar, ¿sí? y según esto es el que le dispara a Beria, lo toma por el cuello y le da un tiro, al jefe de policía. ¿sí? Eh, Molotov, Molotov es amenazado también, junto con Mikoyan, este armenio, ¿por qué a Mikoyan? Mikoyan es el, el hombre del comercio exterior, y entonces Occidente habla muy bien de él. ¿sí? Es el que hace las negociaciones con Occidente económicas. ¿sí? Eh, Stalin no admite eso. No admite más que un solo árbol. Él. ¿sí? El mismo Beria, ¿sí? que es el encargado de la policía secreta, había acumulado mucho poder. Entonces Stalin al final de su vida, 52-53, dice, eh, Molotov, Sukov y Beria, los voy a quitar. ¿Sí? y entonces crea el famoso complot de los médicos, sí, porque un médico le dice que no trabaje muy bien. Casi todos estos médicos eran de origen judío, ¿sí? Se enoja Stalin y dice me quieren matar, sí. ¿Quién hay, esos son los operadores, sí. ¿Quién está detrás de ellos? Ah, pues Beria, Molotov y Mikoyan, ¿sí? Este, el complot de la bata blanca también se le se, se le dice. A Molotov por lo pronto le manda a su esposa a el Gulag, una esposa que, bueno. Siempre Molotov estaba enamoradísimo de ella. ¿sí? Claro, Molotov no es. Ninguno de estos, incluyendo Khrushchev, no son peritas en dulce. ¿eh? No son angelitos. No, no, no. Son estalinistas. Que a la hora que ven que los van a echar a ellos, reviran. ¿Verdad? Pero tienen. Eh, Khrushchev es el comisario de Ucrania. ¿Sí? Es terrible. Khrushchev, claro, después toma el poder y va a tratar de quitar lo peor, los excesos enormes del estalinismo. ¿no? Eh, a, a la esposa de Molotov, como es muy amiga de Golda Meir, eh, futura ministra de Israel, la acusan de sionista. ¿sí? Y el sionismo es Nueva York, está lleno de judíos, ya empieza la Guerra Fría. ¿sí? Entonces, Stalin, bueno, sigue el antisemitismo ruso. Y se va contra los judíos. ¿sí? Eh, cuando muere Stalin, Beria, para congraciarse con Molotov, le trae la esposa. ¿sí? Eh, pero así, en, a las horas. ¿sí? Mira, ¿quién te tengo aquí? Y entra Polina y lo primero que dice Polina es, ¿cómo está el camarada de Stalin? ¿Sí? El que la había enviado y ella bien sabía. Pero pues bien sabía que era muy importante que se registrara que sus primeras palabras eran, ¿cómo está el camarada Stalin? ¿Sí? Pues estaba ya en el más allá. ¿Sí? ¿Eh? Bueno, iba a decir algunas cosas, pero no, mejor no las digo. ¿Sí? Eh, bueno, no, para nada, para nada. No. no, no, no. No me atrevo porque puede quedar para la historia. ¿Sí? Eh, bien, entonces Khrushchev, Mikoyan, Mikoyan y Sukov van a apoyar a Nikita Khrushchev para eliminar a Beria. Beria dicen que era como una especie de Gorbachev, pero, o sea, quería la apertura occidente. Quería los kulaks. O sea, desde el punto de vista de su doctrina que quería implementar, Occidente lo hubiera visto muy bien, pero era el diablo, ¿sí? Era un asesino. Y entonces la, la, la élite que está a su lado dice: No, este no lo vamos a echar porque si no nos, nos va a echar a todos, ¿sí? Bien, ya vamos terminando. Stalin, al final de su vida, sigue con sus cuergas nocturnas de cine y bebidas. Tiene arteriosclerosis fuerte, tiene problemas cardíacos, humilla a la gente, humilla a la gente continuamente, ¿sí? haciéndole bromas pesadas, haciéndolos beber terriblemente, haciéndolos bailar. Digamos que su payasito era, era Nikita Khrushchev, era el más jovencito, tenía como 50 años, ¿eh? entonces lo hacía bailar, danzar, etcétera, y danzaba. ¿sí? El médico vinogral le dice a Stalin, mesura. Y dice, ah, este cuate, complot de los médicos, me quieren envenenar y son judíos. ¿sí? Eh, agoniza en marzo del 53 por un derrame cerebral, pero todos los médicos importantes ¿sí? los tienen en prisión. Iberia no los suelta. ¿sí? Iberia cada vez se siente el sucesor, el sucesor de, de Stalin. Los doctores que lo cuidan no son eminencias. ¿sí? Iberia lo sabe. ¿sí? Stalin se autotitula generalísimo, igual que Franco, generalísimo, igual que y Kaichek, generalísimo, sí. Bueno, está aislado, está deprimido, vive con paranoia, ¿sí? le teme todo el mundo. Nadie quiere estar con él y con su terror. Para él nadie es digno de sucederle. ¿sí? ¿Cómo muere? Y con eso terminamos. Está en su dacha de Kuncebo, a 30 minutos de Moscú, sí. En la noche del primero de marzo del 53, invita a Beria, a Malenkov y a Khrushchev ¿sí? a beber y comer. ¿verdad? En la madrugada se despide, 4 o 5 de la mañana, se va a su oficina, ahí tiene un sofá, se recuesta. Al día siguiente no se prenden las luces, como es típico a las 12 del día. ¿sí? Pero la gente que lo cuida dice: No vamos, no vamos a molestar al camarada. ¿sí? Y entonces pasa todo el día. Hasta las 10 de la noche dicen, oye, no ha prendido la luz. ¿sí? Entonces, uno de ellos se atreve a entrar y prender la luz. ¿sí? Lo encuentra tirado, ¿sí? todo, todo orinado, un charco enorme de orina, y murmurando cosas. No se entiende. ¿sí? Se le acomoda en el sofá, se avisa inmediatamente a los miembros del sí del buró político. Beria llega inmediatamente, todos llegan y toma el control. Nadie hace nada. Existe un vacío médico. Veria se hinca, le besa la mano, y cada vez que Stalin, como que abre los ojos, se hinca y le besa la mano. ¿sí? Llega el hijo de Stalin, Basili, ¿sí? y acusa a, a la nomenclatura que está ahí, a los 10, 12 personas, de asesinar a su padre. Molotov luego va a decir que Veria le dijo: lo hice yo. Veria. ¿Sí? Lo, lo que algunos dicen es que le metió un medicamento en el vino georgiano que acostumbraba tomar stalin eh, que le provocaba alta presión hemorragias en el estómago ¿sí? agoniza tres días sí al morir una fila sí de estos hombres todopoderosos para besarle ¿sí? beria es el primero en la fila se sale luego luego y mientras todos están besando grita alegremente en el cuarto en el cuarto adyacente al Kremlin y todos nosotros también, sí, también se van, ¿sí? Obviamente es una lucha por el poder. Khrushchev, Mikoyan y Sukov. Sukov es el mariscal, Mikoyan es el armenio del comercio exterior. Khrushchev es Ucrania y es la agricultura, ¿sí? Dicen si no nos unimos Beria nos va a matar a todos. ¿Sí? Entonces maniobran inmediatamente para evitar que Beria tome el poder. Lo ejecutan en, en el 53. ¿Sí? Bien, se dice que en el entierro de, de Stalin, ¿sí? con el ataúd ahí abierto, esta gente no se atrevía a decir nada. No se atrevían a decir nada porque alguno de ellos dijo, lo dejó escrito, dijo, es que sentíamos que a lo mejor se estaba haciendo. ¿Qué tal si se paraba? ¿Y qué dijeron? ¿Verdad? Ok. Bueno, eh, sí, perdón. Una pregunta. ¿Cómo puedo entender que durante todo el tiempo de, de, de poder de eh, Salí, con tanta purga y dejando. Pues nadie puede gobernar solo, entonces necesita ese. Ah, bueno, ¿por qué? Eh, había estalinistas. Toda esta gente que estamos mencionando es estalinista, servidores de Stalin, ¿sí? Y tenía él un carisma cercano. Trataba muy bien a la gente cercana. ¿Sí? No, no no, claro que sí. Pero nadie se atrevía porque si alguien se atrevía lo mataba, ¿verdad? Sí, 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 es el terror. Es el terror. ¿Sí? Sí, operaba muy bien, claro, es un gran operador del poder, ¿sí? Khrushchev, que es el heredero Nikita, va a debilitar a los estalinistas en el vigésimo congreso del Partido Comunista celebrado en 1956. ¿sí? Tres años después de la muerte de, de Stalin. Stalin muere en marzo del 53. Tres años después, en el 56, desmantela el estalinismo. Desmantela un golpe de estalinistas, un golpe de Estado por Molotov en el 58. ¿sí? Importantes para Khrushchev van a ser Mikoyan y va a ser Sukhov el mariscal. En el 61, con Khrushchev al mando, se retira el cuerpo de Stalin del mausoleo de Lenin, porque ahí estaba enterrado. ¿Sí? Había durado ocho años en el mausoleo de Lenin, no, no se habían atrevido a quitarlo. Se quita su cuerpo, pero permanece aún en la Plaza Roja. Actualmente se debate y prácticamente se ha decidido quitar su cuerpo de la Plaza Roja ¿verdad? y ponerlo en un lugar secundario. ¿Sí? A veces los grandes hombres son genios del mal, y aquí tenemos a uno. Muy bien, la próxima sesión vemos a otro que se llama Mao Setum. ¿Eh? Gracias, muy amables.